Well, today we are going to talk about logistics companies and payments methods. And also we are going to talk about e-commerce and e-business, which are different things, but sometimes people talk about them as if they were the same thing. Okay, and also we are going to watch how our projects are going, because the last class we were waiting for two teams. Am I right? Yes, It was teacher. about one team or two teams? Two teams. Okay. I have my notes here. Okay, let's get it started. So, who is going to present for the first team? Profe, es que quien va a presentar no está todavía conectado. De mi Ouch. equipo. Déjeme, le mando mensaje. Okay, falta tu equipo, Vane. ¿Qué otro equipo falta? El mío, profesor. Okay, Aurora, ustedes tienen, pueden empezar a presentar. Sí. Va. ¿A quién de ustedes les paso el control? ¿A ti está bien? Aurora, ¿está bien si te paso el control a ti? Disculpe, chicos, se me fue el internet por un momento. ¿Pueden escucharme ya? Sí, profe, sí se escucha. Ok, va. Aurora, ¿te paso el control? Sí, profesor. Va. Listo, eres nuestro host. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, nuestra página web se llama Magdani. Nosotros lo que queremos promover que sigan las tradiciones de México o las culturas. Nosotros vamos a vender bolsas con diseños o personalizados de su cultura, ya sea olmeca, mexica, etcétera. No tenemos aún un prototipo ya realizado, por lo cual todavía no tenemos una imagen fija de un producto. Bueno, aquí está nuestra página. Profe, aquí es donde tenía duda, donde dice menú y abajo donde dice Hola Mundo, es como que la separación que acomodo y se me borra el Hola Mundo. Entonces, esta era mi. Tenemos todavía dos pestañas que dice quién somos. Bueno, dice que somos una empresa. Abajo tenemos como las categorías recientes que se van publicando en la página, nuestras redes sociales. Aquí en Hola Mundo puse como dos fotografías temporales en lo que tenemos nuestro diseño, que aquí puse que serían bolsas y maletines lo que vamos a diseñar. Aquí un comentario.
y tenemos nuestras políticas. Okay. Es lo que igual, bueno, se ve muy pobre todavía mi página porque es lo que le comento que tenía como que el problema del espacio que hay en el Hola Mundo hacia arriba. Ajá. Aquí vamos a tener que trabajar un poquito con la página de inicio para ajustarla, ¿va? Ok, profesor, sí. Todo esto viene desde con el trabajo con la página de inicio. Ok, muy bien. ¿Cómo van a obtener sus productos? Nuestro producto va a ser, nuestra materia prima van a ser costales, como telita de costal, de azúcar. Ajá. Va a ser esa y van a ser bordados. Mi compañera Diana es la que nos está haciendo un diseño. Okay. Y lo está bordando. Por eso todavía como que no tenemos un prototipo ya fijo, ya que lleva tiempo en lo de bordar, coser y todo eso. Pero ya cuando tengamos el prototipo, ya lo subimos. Yo digo que para el segundo corte ya está y subimos ya imágenes ya reales. Ok. ¿Han checado cómo va la competencia? Es algo típico, como algo artesanal, y yo siento que sí hay mucha competencia en eso tipo de bolsos o carteras que venden en pueblos mágicos, pero lo que nos diferencia, lo que es que va a ser de todo tipo de tela, y pueden ser personalizados. También pensábamos como ponerle tipo frases, ya sea en la lengua tolteca, náhuatl y todo ese tipo, como para que seguirse, para que la gente siga, no que siga, sino que nunca se olvide de dónde viene. Por eso mi eslogan es tu raíz, tu estilo. En la parte de arriba lo podemos ver. Uh-huh. Ok, aquí yo les recomendaría, chicos, por ahí que chequen un poquito a la competencia. He escuchado de algunos proyectos similares, pero enfocados a alguna región, normalmente a las regiones de Oaxaca. Y también les comento que hay, no conozco personalmente, pero sí he visto algunas publicaciones al respecto de diferentes diseñadores de cuestiones artísticas, sobre todo de ropa. Creo que como persona me gusta mucho la ropa y la ropa regional. Entonces, he sabido desde diseñadores sencillos que te hacen una prenda a un costo pues bajo, tomando en cuenta que los costos de las artesanías en general son altos. Pero digamos algo al costo. Y he sabido también incluso de tiendas ya en e-commerce que tienden ya a tener su prestigio, ya imponen marca y te venden productos que mientras que un diseñador te vendería, no sé, un par de pantalones o un par de playeras en, no sé, en 300, 400 pesos, ellos ya te las venden en 5,000 o 6,000 pesos. Entonces, por ahí sería importante checar cuestiones con la competencia para ver cómo se están comportando y poder dirigir también campañas a las personas de forma correcta, ¿va? Pero creo que es un buen proyecto. Gracias. En general, la promoción del arte y cultura son nichos muy difíciles de encontrar. Es difícil de encontrar un cliente, pero en contraparte, cuando ya logras encontrar un cliente, un buen cliente, te va a pagar lo que le cobres, ¿no? Entonces, esa parte está nice. Sí, profesor, gracias. Ok.
Vane, ¿ya llegó tu compañera? ¿O compañero? ¿Quién ya, va a presentar? Ya, profe, yo es Cristian. Ok, a ver, participantes. Cristian. Cristian. Ya le levanté la mano. Sí, es lo que veo, Cristian. Ya te andaba buscando entre la lista. Ahí estás. Listo, Cristian. Ya eres nuestro host. Gracias, profe. ¿Ya? Listo, podemos verte. Ok. Ya logré ver la pantalla, ¿verdad? Uh-huh. Ah, ok, profe. Bueno, aquí es en nuestra página. Y aquí en lo que es la tienda, pues nosotros pusimos lo que es el producto. Si le damos clic en lo que es el producto, pues nos da unas características. Las imágenes de lo que viene siendo el producto con el precio, y pues lo único que hacemos, si es que lo queremos comprar, nada más lo añadimos al carrito, y obviamente pues nada más le damos a añadir al carrito y nos lleva directamente para comprarlo. Okay. Y también pues aquí está lo que es el carrito. Ya, pues, aquí son las cantidades que quieran comprar, bueno, el cliente. Ya, pues, si le quiere comprar, pues ya finaliza la compra. Ya empieza con sus datos y todo eso de la tarjeta, etcétera, etcétera. Y también aquí están lo que son las políticas de privacidad, las de venta, las de devolución. Y, muy bien. Pues sí, aquí tenemos todo lo que es la información sobre la empresa. Ok, ¿ustedes solo van a vender gel facial? Sí, profe, por el momento. Por el momento, sí. Ok, por ahí Adriana Villegas, Monse, Juan, se me fue quien más está en el equipo. ¿Ustedes iban a vender también gel a base de sábila, correcto? Entonces, sí, ustedes, profesor, dos como que equipos van a vender. Lo que hace, profesor, es el, bueno, lo que es diferente es porque el gel no es a base de sábila, o sea, su base no es de sábila. El gel es a base de agua, pero tiene extracto de sábila y es facial, no es para las manos, así. Es a lo que iba, que la diferencia es porque ellos dicen que es a base, o sea, la mayoría, sí, la base de su producto es la sábila, no tiene agua o algo así, ¿no? Entonces, el de nosotros es a base de agua, pero es extracto de sábila. Ok, y uno es simplemente gel para... Antibacterial. Antibacterial, ajá. Y Aloe Garden es... Es facial y es libre de alcohol. Supongo que ellos igual tienen cierta... Es para ponernos guapos, ¿correcto? Sí. Sí, profesor. Este gel es libre de alcohol, pues lo que permite que te lo pongas en la piel, pues, del rostro sin problemas. Y, pues, a diferencia del gel que ofrecen mis compañeros, es el antibacterial, obviamente, tienen cierto porcentaje de alcohol para las manos. Ok. ¿Qué propiedades me da la sábila? O bueno, con el nombre bonito, el aloe. ¿Qué propiedades me da? ¿Por qué debería comprar su producto? Ah, bueno, los beneficios que va a tener es que es un gel hidratante. La sábila tiene propiedades de cicatrización, ejemplo. Bueno, no, igual pensando en que las personas que lo van a consumir, lo consumirán con el propósito de evitar problemas de acné.
o si ya los tuvieron. Las águila es un cicatrizante y además ayuda a combatir como las arrugas y líneas de expresión. Ok. Ahorita que me comentabas que es un que es hidratante, a ver, espérame tantito. Ok. Ahorita que me comentabas que es hidratante, yo supongo que ustedes conocen la marca de L'Oréal. Sacan productos también para hombre, entre ellos un producto similar a este. Creo que ahí se ve, es el Men Expert, que son cremas Hydra Energy. Este producto es para los párpados. Y también tienen una cremita un poquito más grande, a la que le llamo la cremita milagrosa, que sin duda varía mucho en precio con respecto de los precios de ustedes. Creo que la crema tiene menos producto que el de ustedes y cuesta como 400 pesos. Pero las propiedades que tienen estos productos son que, por ejemplo, si yo ahorita me veo cansado con los párpados muy como caídos, las líneas de expresión muy marcadas y la piel muy deshidratada, lo que hacen estas cremitas pues es hidratarte mucho. Esa parte de hidratación hace que tú te veas menos cansado y levantan el párpado para reducir un poquito la línea de expresión que se hace en esta parte baja. Te quita también las cositas estas, las manchitas que te salen cuando te duermes tarde, que son como moradas. Las ojeras. Se ve que estoy mucho en moda, ¿no? Por eso se me van las palabras. Pero bueno. ¿Su producto podría competir con un producto como este o son diferentes? Considero que sí podrían competir con un producto como este porque tiene las mismas propiedades y tal vez al agregarle, no sé, un poquito más el activo, podría mejorar su calidad y tener pues mayor hidratación, como usted dice. Eso obviamente implica también lo que usted comentaba, los costos. Aumentaría un poco el costo porque, como se sabe, la sábila no es un producto caro. De hecho, el kilo de sábila estaba entre 400 pesos, ¿no? Más o menos, si no mal recuerdo. Entonces, es un producto caro. ¿En serio? Sí. Bueno, pero la sábila la verdad es que es buenísima para 20,000 cosas, ¿no? Sí. Tanto ingerida como untada o puesta. Y aquí en la región, bueno, no sé en sus casas, pero en la región yo he visto que es muy, muy común tener sábila en casa, aunque no sepan para qué sirve. Por ahí hasta propiedades de para cortar la mala vibra dicen que tiene. Entonces es buenísima. Yo en casa de, bueno, más bien mi mamá en su casa, la verdad es que tiene muchísima sábila. Entonces es como, lo usamos sobre todo para heridas, de repente cuando estamos enfermillos del estómago. Entonces es súper
curativa. ¿Conocían los productos de L'Oréal? Bueno, supongo que la marca sí. Sí los había escuchado, pero no me había puesto a pensar que podrían ser así como competencia o podríamos guiarnos para competir con ellos. Ahora, el mercado masculino, pues aunque no lo crean, sí deja. Entonces, por ahí igual y alguna campaña orientada hacia los metrosexuales no les caería nada mal. Creo que es un nicho también más restringido, más pocos hombres aceptan cuestiones de vanidad, pero los que lo aceptan también te van a pagar muy bien, ¿no? Entonces, igual y por ahí convendría sacar, así como tienen su producto, quizás el mismo producto, pero con un mayor grado de concentración de la aloe vera, y que pues ustedes chequen las reacciones, que lo prueben, que prueben su producto en personas, para ver cómo van reaccionando, ¿no? Está padre. Mi compañera es la que lo ha estado probando y le ha estado yendo muy bien. Entonces sí, tenemos puestas las manos en el producto. Ok. Muy bien, chicos. Va que va, me late. ¿Algún comentario que quieran hacer, no sé, algunos de sus compañeros o alguien más? Creo que no, por favor. Ok, ¿alguien del otro equipo que también está generando el gel antibacterial? Sí, profe. Sí. ¿Tienen algún comentario? Sí. ¿Su gel también tiene o conserva las propiedades de la sábila? Sí, también. Ok, solo que es más como para todo el... Bueno, es que no sé si decir todo el cuerpo, porque pues no, como que no, pero para las manos, muchas veces en las manos la edad, incluso a veces, no sé a qué se debe, biológicamente hablando, que a veces la gente, aunque no sea muy grande de edad, las manos las llegan a tener como con piel un poco, como con más edad. No sé, ¿ayuda su producto? Sí, profe. De hecho, cuando te pones el gel antibacterial se siente como crema, o sea, es que se siente muy suave y te deja humectadas las manos y pues bastante tiempo. Yo lo he estado probando y José, bueno, los dos son los que los dos lo tenemos y ya, bueno, esta semana se los voy a repartir a mi equipo a sus casas para que también lo vayan probando. Y bueno, uno de los geles ya, bueno, mío ya se vendió y también me han dicho que está muy bien. Ok, muy bien, chicos. Bueno, pues hay muy buenos proyectos, traen muy buenos proyectos. Cristian, si me regresas el host, estaría genial. Traen muy buenos proyectos. Creo que son proyectos que si ustedes ajustan, pueden ser muy viables, sin duda. Por ahí sus costos me parecen muy adecuados para aquellos que tienen los productos con costos, me parecen muy adecuados, pero posiblemente hay que hacer algunos reajustes, sobre todo por cuestiones que les permitan mantener el negocio como tal, si van a mantenerlo en línea. Como vimos, el mantener un negocio en línea no es tan caro, pero sí hay que trabajarle un poquito.
Y pues sí es importante generar ciertas ventas, generar ciertos ingresos para que al menos al principio se pueda pagar la infraestructura que se requiere para la tienda. Más aún, los costos de envíos que sean necesarios. Aunque ustedes vendan solo en la región de sus casas, no sé, podemos hablar a nivel municipal, en el municipio en donde están ubicados, pues va a incurrir cierto costo el mover el producto. Por ejemplo, si viven en Pachuca, incurren ciertos costos si viven, por ejemplo, del lado de la entrada de Pachuca, no sé, por Matilde, y tienen que entregar el producto en el centro o en la salida ya por Avenida Universidad, de aquel lado, por la Campestre, ¿no? Creo que se llama. Pues se incurren con ciertos gastos. Aunque sean gastos bajos, pues son gastos que hay que considerar. Ya al menos unos 10, 20 pesitos de ida y 10, 20 pesitos de venida usando transporte público, gastan. Y lo importante es que al menos al principio pues tratemos de mantener el negocio. En un momento vamos a revisar algunas cuestiones acerca de logística para cuando ya tienen que enviar los productos más lejos, para cuando ya tienen que hacer uso de alguna empresa de logística y ver qué es lo que les conviene. Igual y a mí se me ocurre que lo que pueden hacer es armar como ciertos paquetes promocionales en donde, aunque tengas solo un producto, por ejemplo, aunque tengas solo tu gel de aloe, ya sea para las manos o para la cara, que puedas armar como un paquete y digas, ¿sabes qué? Recordando el gel de ahorita, creo que estaba en 60 pesos. Entonces, si un gel te cuesta 60 pesos, ¿sabes qué? Para que te convenga el envío, te armo un paquete, no sé, de 8 geles al costo de 7, ¿no? Se me ocurre. No sé si eso a ustedes les convenga, igual y jugar un poquito con los precios, de modo que sigan siendo viables, que se hagan como ciertas ofertas atractivas, y que convenga sobre todo por los costos de envío, ¿va? Porque a veces sí generan cierta barrera. Quizás no genera tanta barrera el comprar en línea, pero sí el usar costos de envío. Yo, por ejemplo, en alguna ocasión, con la compra de artículos religiosos, bueno, hice la compra de algunos productos en formato digital y vi que había unas tarjetitas un poquito grandes, estaban bueno, que me gustaron y eran gratuitas. Entonces, pues las añado a mi carrito, se procesa, obviamente es un costo cero por estas imágenes. Pero aunque todo lo demás lo había comprado digital, lo que hice, me decían, el envío era de Ciudad de México, estábamos en plena pandemia, entonces me decían, ¿sabes qué? Puedes pasar por ellos aquí a las oficinas y no te generamos costos de envío, o el envío tiene un costo de, si no mal recuerdo, como 250 pesos. Entonces era así de, oye, espérame, es que el producto me salió de a gratis, pero el costo del envío es de 250 pesos, pues, y solo por una imagen, pues como que no me, como cliente, como que no me convence mucho. Y entonces, pues ya al convenio al que llegué, pues fue decirle, ¿sabes qué? Déjame meterte otro pedido para productos físicos. Dime hasta cuántos kilos o qué volumen puedo comprar
para que siga manteniendo ese costo de los 250. Y pues ya, te compro algunas cosas físicas, me las mandas todas juntas y pues ya, ¿no? Entonces, este tipo de convenios es a los que ustedes pueden llegar con sus clientes para que los costos de envío no se vean tan, no formen parte de un obstructor o de un stopper para con la compra de su producto. Por ahí, perdón chicos, a veces me confundo de grupos. Estoy viendo los 11 productos, entonces de repente a algún equipo le hablo del, perdón, a algún grupo le hablo de productos del otro equipo. Sí los tengo bien presentes, pero pues nada más se me mezclan los grupos. Entonces, por ahí, quizás para quienes venden el producto que es el dispensador de alimento para mascotas, que si no mal recuerdo, creo que sí es en este grupo, quizás a ellos sí resulta más factible el envío. También hay que ver el volumen. Pero quizás sí convenga con ellos hacer un envío de 200 o 300 pesos cuando el producto está costando 2,000, 3,000, 4,000 o un poquito más, ¿no? Chicos, está por terminar la sesión. Entonces terminamos, regresamos y comenzamos con los temas de hoy, ¿va? Sí, profe. Okay, profe.